¿Qué pasa, compañeros del Flow? Aquí estamos de nuevo para otro vídeo, esta vez sin onboards y sin nada. Tipo podcast, ¿no? Como dijeron que habíamos Sí. hecho el de las mochilas y El de la la. hidratación. Sí. Bueno, pues ha sacado Shimano el nuevo motor que estábamos esperando todos desde hace tanto tiempo, el EP8, ¿no? EP8. Era como un secreto a voces, ¿no? Sí, llevaba ya mucho tiempo, bueno, digamos, no se sabía ni el nombre. Yo escuché que se llamaba 9000, Yo he no visto sé. filtrados ahí porque nos dejó, me acuerdo, alguien un comentario, ¿qué os parece el motor nuevo? Y yo, ¿qué? ¿Qué motor nuevo? No hemos visto ni fotos. Y nos dejó un enlace donde ya se veía, pues eso, es que ya había bicis hace tiempo. ¿Qué os parece esto? Antes de empezar, me gustaría que nos dejarais un comentario de lo que sea. ¿Qué creéis que ha hecho que se tardara tanto? ¿Cómo lo veis? Porque cuando veáis este vídeo ya habréis visto una avalancha de De información, de información. vídeos, de posts, de todas las webs. Nosotros habíamos recibido ya la nota de prensa, que la tenemos aquí un poco de chuleta, y yo le había dicho a Jorge, ya verás que el lunes, cuando se abra el embargo de esto, van a salir un chorrazo de bicis, ¿no? Nuevas con este motor. Y de este motor y de esta información, o sea que aquí está nuestra peculiar versión, como Un siempre, análisis, pequeño análisis, nuestro sí. análisis, ¿no? Es que el otro día nos preguntaba uno, ¿qué os parece la Orbea Okan nueva? Y yo decía, que ni no lo sé, no la he visto. Claro. Y me dice, no, me interesa vuestra opinión y tal. Entonces, bueno, esto es un poco opinión de lo que vemos según pues, cómo está el mercado y todo esto. Bueno, el motor es, para empezar, 300 gramos más ligero, ¿no? Que es un Sí. 20% o algo así, ¿no? Sí, es un 10%. 10% menos. El otro creo recordar que pesaba 2,9. Ya era un motor muy ligero en su época, porque si lo comparabas con el primer Boss, aquel enorme, pues que pesaba 4,1 kilos, que además era largo, pues este era un motor ya bastante, digamos, moderno, ¿no? Bastante evolucionado. Entonces era ligero, era bastante razonablemente potente, ¿no? Pero bueno, este sí, es además todo lo que se quiere en un motor: más ligero, más potente, más eficiente, menos resistencia al Sí. pedaleo, todo, mejor refrigeración. Tiene un montón de cosas. Hombre, 300 gramos en una bici de 24 kilos no es muchísimo, pero bueno, es. Sí, hombre, yo creo que sí se nota, ¿no? Hombre, 300 gramos. Si notas 300 gramos en un par de cubiertas o en unas ruedas y Claro, tal, lo vas a notar en un motor. sí se nota. Sobre todo en la ubicación en la que está, ¿no? Sí, dinámicamente se nota un montón y además, bueno, pues eso, si además es un 21% que anuncian más Más potente potente. que el predecesor, que el E8000, porque el 7000 era menos potente, pues hombre, suena muy bien. A priori, sobre el papel, ya Shimano pues nos tenía acostumbrados a, sobre todo en el 8000, pues yo decía, lo llamaba, esto es como el motor Honda, o sea, es el típico motor japonés Sí. que es súper fiable, y es verdad que yo creo que es de los motores más fiables y mejores, ¿no? Eran un poco bruscos en la entrega De potencia. de potencia, y luego el pedaleo no era tan natural como en los Boss, por ejemplo, que era mucho más progresivo y mucho más suave, O en mucho más los natural. Bros, esto que monta Specialized Sí. también, que dicen que va muy progresivo y Claro, tal. esos son más suaves porque por lo visto la transmisión es por correas de goma, entonces por eso, y esto va por engranajes, pero es verdad que el motor Shimano pues daba pum, un poco el tirón, ¿no? Sí, Sobre todo cuando el ibas en boost. modo de asistencia alto. No sabemos este cómo será la entrega de potencia, pero bueno, suponemos que la habrán suavizado también, ¿no? Entonces, ya digo, sobre el papel, a priori muy bueno, si además mantiene esa fiabilidad que tenía sobre todo el E8000. Pues vamos, yo tengo muchas ganas de probarlo. Y luego en el vídeo de E-Mountain Bike Network, con Steve Jones, que está montado en una medida, hay un momento que se ve así la zona de la transmisión, donde está el motor, y yo sí noto, o sea, se ve mucho la diferencia entre el plato y el motor. O sea, el motor está todavía Más alto. más alto, más metido, ¿no? Y eso. Coño, yo creo que es una diferencia fundamental porque yo, por ejemplo, ahora en esta bici,
estoy pegando bastante. O sea, cuando paso algún, pues uno, algún tronco o alguna piedra así que hay una Yo he destrozado la carcasa de plástico, ya está rota por 20 una sitios. caída, vamos, tengo la carcasa, que la mía no es de plástico, la tengo, vamos, mucho más rayada que el año pasado, ¿no? Porque pegaba bastante. Y luego la actualización al tema de los 85 Nm, pues está muy bien porque se equipara Sí, más o menos a lo que hay al Boss, al al Bros. Boss, al Bros, Sí. al Yamaha, no sé qué. Hay gente por ahí que dice que tiene, nos ha escrito, que tiene hasta torques de 105 Nm, que bueno, es bastante, ¿no? Este motor. No, que ellos en sus Ah. bicis, que no sé Bueno, cuáles el son. de High Bike, no sé, la High Bike, la de X Duro, esta Sí. enorme. No recuerdo ahora qué motor lleva esta bici, pero tiene hasta 100, tiene 120 Nm. Es muchísimo. Y ya 70 en modo bus quedaba el motor E8000, pues hombre, la verdad es que era bastante potente. Entonces 15 Nm más, pues se tiene que notar muchísimo. Yo he probado el Boss con Claro. 75, ahora lo han actualizado a 85, y solo esos 5 Nm más que tiene el Boss, digamos del año 2020, con relación al Shimano E8000, se notaban esos 5. Entonces 15 más que el E8000 que tiene este, el EP8, pues tiene que ser una, vamos, una barbaridad, se tiene que notar mucho. Sobre todo, además, también dicen que es más eficiente, que tiene un, que esto es lo más interesante, que tiene un 20% más de autonomía, porque también el motor Shimano es verdad que era un motor que no era muy eficiente con El gasto la, energético. sí, con el gasto energético. El Boss era, además, con el modo SEMTB, era el que, bueno, digamos que era más eficiente y utilizaba mejor la batería, pero este motor era un poco gastón. Entonces, bueno, supongo que ese 20% que dan más de autonomía, pues tiene que ser una pasada, ¿no? Entonces esto realmente sí que es una gran evolución, ¿no? En todos los sentidos, menos peso, más potencia, mejor refrigeración con una carcasa de magnesio que le han puesto, que era otro de los problemas Claro, que eso es tenía el fundamental. motor Este Shimano. verano que con las olas de calor lo hemos notado bastante. Se Sí. calentaba ahí y notabas una bajada del rendimiento Brutal, brutal. Cuando brutal. hacías una subida larga, prolongada, y un poco empinada, pues ibas en modo bus, porque yo qué sé, te querías quitar un tramo rápido de pista o de carretera, y dices, bueno, pues venga, esto que voy a acabar rápido, le ponías el bus, y cuando, sobre todo, hacía días de mucho calor, de 30 y tantos grados, llevaba ya 3 o 4 kilómetros subiendo, pues bajaba el rendimiento muchísimo, y decías, pero ¿qué pasa si voy en bus y esto no asiste, ¿no? Y al final, bueno, Estaba comparabas protegiendo el motor, que claro. sí, se protege el motor para que no te lo cargues, para que no, bueno, para que no se caliente más todavía y lo achicharres, ¿no? Se quedaba como en un modo eco. Entonces imagino que han optimizado el tema de la refrigeración con la carcasa de magnesio, pero bueno, ¿no ves? Estas son las cosas que os contamos aquí que no cuentan en ningún sitio más, ¿o no? Sí, hombre, sí, además No, digo, esta movida de que se sí, calentaba, que no sé creo que han qué. cambiado. He leído en un sitio que hace un ruido, que hace un traqueteo, ya no me acuerdo en qué sitio, que hace un traqueteo como el que decían del motor Bosch Vos, que a ti no te pasó en a el mí Q. no, aunque algunos se empeñaban en que sí, pero no, a mí no. Ya condujiste el Ferrari que te mandaron por Sí, no decir eso. mira, los billetes se me están cayendo, los fajos se me están cayendo por aquí. Bueno, pues eso, o sea, han cambiado el tema de la, pues, ¿cómo se llama esto? Pues la forma de la parrilla esta de Ah, refrigeración y sí, tal, un poco. el refrigerador, digamos, Exacto. esas rayitas, ¿no? Que le ponen a los. Sí, que es como una especie de radiador, vamos, de Sí, forma de claro, radiador, exacto. para que sea mucho más eficiente. Y entonces, bueno, se espera que no tenga los problemas de calentamiento. Supongo que pues, si tiene más potencia se calentará más, etcétera. Y bueno, en los países que sufrimos un poco más de calor, esto es bueno, otras dos claves, yo creo fundamentales. Primero, no es una cosa que notara mucho, era el tema de la resistencia cuando llegabas a 25, que ya luego tenías que pedalear por tu cuenta. La pedalada está vacía, que tenía un poco Yo de la verdad es que resistencia. no lo notaba. Yo lo notaba, pero Ahora yo bueno, estoy más dice fuerte que el que vinagre. yo no, Pero cuando lo han dicho, que lo sí. han bajado 36%, Sí, me ha ¿no? sorprendido mucho porque yo es verdad que he hecho muchos kilómetros o porque me he quedado sin batería muchas veces y he tenido que volver pues sin batería.
o bien lo apago en algunas partes a veces que son llanas, ¿no? Cuando quiero hacer rutas más largas, yo no notaba ahí, ninguna resistencia, la verdad. Hombre, notaba los 25 kilos de la bici. Así que notabas cuando dejabas de pedalear en esas, o sea, sin asistencia, cuando dejabas de pedalear, que sentías que la bici hacía un poco como que perdía, sí, un poco de inercia, había como un leve freno, como el freno motor en el coche cuando reduces una marcha y hace un poco... Pero dices al quitar un modo, dejarlo en off. Sí, yendo no en modo asistencia, sino pasas 25, vas a 30 y dejas de pedalear un momento y notas, si vas en llano, sí, notabas que la bici se paraba un poco. Eso es una de las cosas que no me gustaba al principio de las e-bikes, notar eso. En la bici normal tú dejas de pedalear, sí, la bici, y claro, no es que inmediatamente pierde un poco de inercia, ¿no? Yo supongo que esta sensación será la que dice yo creo, que se, creo, ¿eh? Se no quitará. Lo sé, no lo sé, pero creo, como eso es un embrague que se sí, acopla al motor, ah, pues yo creo que a lo mejor pasaba que hasta que se desacoplaba el embrague, pues se frenaba un poco. Entiendo por lógica mecánica que puede ser eso, pero no lo sé. Y lo otro, que me ha parecido un pedazo de acierto, por muchos motivos, es que trae los mismos anclajes, o sea, va a ir a los mismos sitios. Entonces, las marcas no van a tener que cambiar nada. No tienen que hacer un rediseño de cuadro, de anclajes, de no sé cuánto, eso sino que muy bueno, seguramente pues en la gama siguiente ya vengan montadas con el motor 8000. Y lo otro... 8000 no, EP8. EP8. Y lo otro que no está, que sí que no está nada claro, porque es una de las cosas que, hablando para hacer el vídeo con Jorge, se lo comenté, y luego vi en unos sitios que no se iba a poder hacer, era que podías alargar la vida útil de tu bici, ¿no? O sea, bicis que antes pensábamos que las e-bike estaban para 3, 4 años, y que de hecho hemos visto ya sitios donde ofrecen renting de e-bikes, sí, ¿no? Porque lo hablamos un día con Ángelo de Golpe Pedal, que nos decía que él ya tiene gente que ha sacado las cuentas y que prefiere alquilarle las bicis cada vez que va a montar que comprarse una bici, porque al final, si compra la bici, termina gastando más. No, es una inversión ruinosa, ¿sabes? ¿No? Esto es un capricho, como, claro, como esto, los coches. Esto te alarga la vida útil de tu bici, ¿no? O sea, dices, coño, le quiero... Igual que haces una actualización de transmisión, le quieres cambiar de Shimano a Ramo, de 11 piñones a 12 piñones, o quieres poner unas bielas de carbono, sí, o quieres hacer una horquilla o tal, ahora puedes hacer una actualización de motor. Entonces, esto no estaba en la idea que teníamos, y que suponíamos que al tener los mismos anclajes, no solo para favorecer que las marcas no tuvieran que cambiar todo el diseño, sino para venderlo en aftermarket. Leí en dos sitios, vi un vídeo de Single Tracks en el que decían que no lo iban a vender en aftermarket, y que luego, que aunque, o sea, que si algunas marcas lo ponían más horizontal, otras más inclinado, entonces como los sensores iban en sitios diferentes, el sensor de torque no iba a ir bien, no sé qué, me parece que poner los mismos anclajes para luego poner los sensores en sitios diferentes, o hacer cableados que no son compatibles, o no sé qué, no tiene sentido ninguno, ¿no? O sea, la lógica de esto es la hipercompatibilidad, digamos. Yo no lo creo, no creo que eso afecte. La verdad es que el motor es un vato ahí metido en una pieza, claro, y yo creo que no importa el ángulo en el que lo pongas, ¿no? No creo. Vamos. Y luego, en la página que mencionaba antes de eMountain Bike Magazine, también decían que no lo ibas a poder comprar suelto, que Shimano no lo iba a vender suelto, y que había unos problemas legales, supuestamente, ¿no? De garantías, de no sé qué. Pues cada cosa tiene su garantía, no, porque cada cosa tiene su número de serial, ¿no? El motor tiene su número de serial, la horquilla tiene un número de serial, cada cosa tiene un número de serial. Y si tienes una factura y lo compras, pues tendrá que tener su garantía legal. Pero en la página de SMTB leía que sí lo van a vender suelto, ¿no? En español decía que sí lo van a vender suelto. Nosotros, la verdad es que no nos hemos puesto en contacto con Shimano, no nos ha dado tiempo, hemos decidido hacer esto. Habrá que ver también, en el caso de que se pueda, si es rentable, claro, porque a lo mejor el motor suelto vale 1.500 euros. Claro, pero entonces, en el caso de que tengas una avería o tal y ya estés fuera de la garantía con tu hombre, otro motor, sí, claro, ya, ¿qué haces? ¿Sabes? Ya vender una bici sin motor
bici No, eléctrica. hombre, no, Es que claro. la vendo porque el motor se me ha jodido. Pues es que no vale para nada. No, claro, Tendrás evidentemente. que cambiarle el Y en motor. caso de garantías de motores antiguos, hombre, yo imagino que Shimano va a seguir teniendo los motores antiguos durante al menos unos cuantos años, Sí. ¿no? Para sustituirlos en garantías, en motores que se Claro. rompan. Pero bueno, en cualquier caso es muy interesante, sobre todo a bicis que han salido hace poco tiempo, ¿no? Que venían con el motor 8000, pues 8000. ahora, claro, ya pueden directamente Cambiar. cambiarlo y sacar las bicis del año próximo con este nuevo motor, con lo cual, Como la claro. Santa Cruz que dijimos en el podcast que ya Claro. era una bici vieja, que era nueva vieja porque tenía el motor Shimano Claro, además 8000 decíamos y esto, que iban a sacar el motor nuevo, lo que no sabíamos es que iban que iba a a... ser totalmente compatible, vamos, es Claro. todo esto, ¿no? Sí, Entonces, sí. ahora lo que pensábamos que era una mala jugada, se podría convertir casi en una jugada maestra, Claro, si es ¿no? que hablamos más de la cuenta a veces. Fíjate que la bici que viene en todas las fotos y en el modelo y todo esto es la Merida 160 esta. Y claro, lo que te dije, iban a salir un montón de bicis que ahora al final vamos a ver qué bicis han salido, ¿no? Y luego está el tema de las baterías. Shimano ya había presentado estas baterías el año pasado, Claro, pero 630 es la la nueva, ¿no? 630 y la otra, pero ya habían sacado una de 630 de las que son no integradas, sino de las que se cambian, que van fuera del cuadro. Que cuando salió esa, yo le comenté a Jorge que lo que antes igual, lo que antes me parecía un error, por ejemplo, en bicis como la Merida antigua, la Lapierre, por ejemplo, que lleva la Lapierre ahora lleva la batería abajo, o sea, no la lleva integrada en el cuadro, sino que la lleva aquí abajo por la zona del amortiguador y tal, Sí, la batería antigua y lleva estándar esta esa que batería que iba parece así, puesta. ¿no? Entonces, digo, coño, qué feo, ¿sabes? O sea, podrían hacer una batería integrada, el futuro de las e-bikes está en la integración, no sé qué, pero eso te da la ventaja de que te puedes comprar luego, si cambian las baterías y es una igual, del mismo tamaño, compatible, perfecto y tal, de más auto, de mayor potencia, digamos, de mayor autonomía, quitas una, pones la otra y no has tenido que hacer un gran, ¿sabes? Claro. Un gran cambio, una gran inversión. O tienes la limitación de que como va integrada y el diseño de la batería integrada es propio de la marca, de la bicicleta y no sé cuánto, pues luego es un lío cambiarla porque tienes que comprársela solamente a la marca, ¿no? Lo que sí me ha dicho Luis de Monkey es que estamos aquí, que gracias por dejarnos la terraza, es que la batería de 630 que habían prometido que iba a ser del mismo tamaño que la de 500, no es, 4 centímetros más larga. Entonces Madre. eso es un poco Bueno, botada, pero bueno, 630, por hombre, ya fin. 630 con el motor este que se supone que es además un 20% más. Tiene una mayor, puedes conseguir una mayor autonomía, pues hombre, ya es un paso adelante en el tema de la autonomía, ¿no? Que con la batería de 500 y el motor 8000 que gastaba, como decimos, bastante, pues había veces que se te quedaba un poco corto de autonomía. Entonces, bueno, con esta batería no son los 720 que ofrecen, bueno, otras marcas, ¿no? Yo acababa de probar una BH con el motor E8000 y batería de 720. No sé ahora qué van a hacer con esa bici, porque claro, si le ponen el motor nuevo, pues a lo mejor pueden seguir usando esa batería de Pues sí, van a 720. sacar 150 kilómetros o yo qué sé. Claro, el tema es que a lo mejor no es compatible con el nuevo motor, esa Seguramente batería sí, no antigua, lo sé. porque por eso han sacado esta de Yo 630, ¿no? he visto en el vídeo de Single Track Magazine, el tío hablaba más o menos de las rutas que ya él había hecho con esto Con y esta es. con este O motor sea, ya lo era, han probado. sí, Joder. los canales grandes, esto ya lo Ya han. se los han enviado en Hombre, ya bicis y ya están montados en llevan bicis. tiempo, sí, claro, llevan tiempo con la mayoría con la Merida 160. Y el tío decía que él se había hecho una ruta de 30 kilómetros con 400 metros de desnivel, todo en boost, y se había gastado dos rayas de batería. Está bien, con la ¿Sabes? batería de 630. Sí. O sea que está muy. Bueno, ¿y de qué sirve cambiar el motor y todo esto si no tienes una aplicación ya potente? La Forestal va a venir con su propio display y todo, ¿sabes? Hiper
tecnología y la aplicación de Shimano que había antes era bastante... Esta es la ETV Project, que es la que nosotros usamos en nuestras bicis, pero imagino que, bueno, con este motor serán actualizaciones. Es una actualización solo para este motor, esta nueva. Habrá que verla, porque yo ayer he intentado conectarme otra vez con mi bici, que no he podido, que esta no me había dado ningún problema. Y no he podido. Yo no lo he abierto, pero por lo que hemos visto, pues bueno, se puede personalizar en Newton metro, no como antes, que era cada modo, tenía tres modos de asistencia, que era low, medio y alto, o sea, bajo, medio y alto. Ahora puedes personalizar cada uno de los modos en Newton metro directamente, desde 30 Newton hasta 85. Puedes poner un rango de torque que quieres en cada modo. Sí. Entiendo, porque yo esto no lo tengo claro porque hemos leído una cosa en la nota de prensa y yo he visto otra cosa en un gráfico. Entiendo que el modo eco solo llega hasta 30. Aquí, hasta 70. Aunque la nota de prensa pone hasta 70, yo he visto un gráfico de Shimano que dice que el eco solo llega hasta 30. No creo. Te va a dar hasta 30. No creo. Eso es no, lo que porque pone en el anterior tú ponías el eco en alto, o sea, en el máximo, y eso da mucho más de 30. Sí. 30 no es nada. Bueno. Y que luego leí un artículo que decía que el modo eco realmente era para bicis de touring o de paseo de no sé cuánto, claro. Y que realmente los modos que daban en el tema de enduro y tal eran el modo trail y el modo boost. Sí. Entonces el modo trail pareciera que es como el hiperconfigurable, por lo que vemos en la nota de prensa, porque la aplicación te da tres cosas en cada modo. Antes te daba... En cada modo solo te daba bajo, alto y medio, bajo, medio y alto. Ahora en cada modo te da rango de Newton metro, reactividad a lo que tú le das. O sea, si te lo va a entregar de golpe, que es lo que nos pasaba antes con el boost, por lo que a mí no me gustaba inicialmente el boost, porque te quedas en una cuesta empinada porque te trastabillas o lo que sea y quieres arrancar. No puede ser otro modo que no sea boost porque está súper empinado, porque si no la bici no arranca. Pero te pega un... Y cuando le pones el pie y le das, se hace la bici así, sí, ¿no? Sí. Entonces, esto lo puedes configurar, la reactividad de esto. Y el otro... Que sea más progresivo. Que sea más progresivo, que lo puedes poner mal, que te lo entregue más lento o más rápido, ¿no? En cada modo. Porque puedes tener a lo mejor el trail que te lo entregue rápido y el... Bus que te lo entregue lento, sí, para que no te pase. En cualquier esto. Caso, mucho más configurable. Claro. Y luego, pues, yo creo que el otro nivel de la cantidad de asistencia es el factor este de multiplicación de cuánto te va a dar sobre lo que tú le estás dando, ¿no? Sí. O sea, le puedes dar que tú, los riders que tengan menos fuerza y tal, que te dé más cuando tú le das poco, o los que quieran darse un poco más de caña y estén fuertes y tal, y esto te aumenta el nivel de la autonomía de la bici, pues que te duplique o triplique lo que tú le das en cada, y esto configurable en cada modo, y lo puedes guardar en dos perfiles. Sí. Entonces puedes poner un perfil, un plan súper deportivo, súper reactivo y tal, y otro perfil de ahorro de o para unas rutas, un perfil para unas rutas, digamos, más endureras, y otro perfil para rutas más, digamos, más de paseo, de XC o de all mountain, o bueno, como lo quieras un poco definir. Eso también está bastante bien, ¿no? Al final vamos a tener que hacer una ingeniería, tío, para manejar la aplicación esta. Bueno, eso está muy bien, o si compartes bici. Sí, hombre, eso no creo que sea tan habitual. Un perfil para uno, otro para otro. Pero bueno, sí, es un... Bueno, sí, sí es una opción, desde luego, ¿no? Bueno, luego han sacado otra aplicación que yo la instalé ayer, que es la... Se llama ETV Ride, que es... Se conecta mediante Bluetooth a la bici, al computador de la bici, y lo que hace es que todos los datos que ves en la pantalla, que es pequeñita, la pantalla esta del motor Shimano, pues los ves, digamos, en tu smartphone más grande, de forma más ampliada, lo ves mejor, ¿no? Todos los datos que te da esa pantalla, cadencia, velocidad, autonomía, todo eso sale en la aplicación. Yo ayer estuve un poco trasteando con ella. Y bueno, luego además lo bueno que tiene es que te hace un historial de las rutas que vayas haciendo, te las guarda, y luego además tendrá unos mapas en los que podrás ir viendo también el recorrido en vivo por donde vas. Hombre, lo guapo de todo esto, lo otro, es que
el display, la forma del display nuevo, del nuevo, es en la misma, y toda la interfaz y todo esto, pero este display ahora lo puedes conectar a través del protocolo AND Plus, este lo puedes conectar con el Garmin, con el Wahoo, o seguramente se podrá ir incorporando a dispositivos, y entonces podrás ver en el dispositivo información de la, sí, seguramente pues de la autonomía, de un montón de cosas, ¿no? Porque yo he visto gente que tiene, habían comprado una especie de dispositivo como puente, sí, que conectaban el cable y luego el cable al display y tal, para poder tener esto en el GPS. En el GPS, ¿no? Sí, para ver, por ejemplo, el porcentaje de batería, no rayitas. Exacto. Entonces ahora se comunicará. Y han cambiado el mando, que a ti no te molaba el mando este. Es el mismo, ¿no? Han cambiado, es un poquillo más curvo. Es más ergonómico que el que nosotros, sí, tenemos. Yo lo vi y pensé que era el mismo. Ah, pues yo pensé que era el mismo. Y ya luego lo vi de lado y dije, ah, no, es el mismo, está cambiado. Bueno. ¿Sabes? Que bueno, es un punto. Y bueno, he visto también que se puede comprar un display más grande, que viene integrado el display con el mando de los modos. Que es tipo el Bosch este grande, ¿no? Sí, como el, digamos, el que todavía montan en algunas bicis, que llevan una pantalla. Es súper grande. Sí. Sí. A mí no me gusta mucho eso, pero bueno. Es un poco ahí grande. No, porque también me caí una vez y también se volvió ahí y tal. Vamos, te lo puedes cargar. Bueno, ¿qué bicis? Y si tenéis alguna que hayáis visto que nosotros no hemos visto, sé que está la Megam, que nos lo ha contado Luis ahora, que ya la tenían y tal. Uh-huh. Está la Mérida E160 y E140. Aquelli esa que. Bueno, está. Me ha gustado. No, sí, digo que no es una bici popular, que es algo aquí en España tampoco. Claro, que es una bici muy exclusiva, digamos. La Husqvarna, que es una marca de motos que tampoco está aquí, que yo sepa, en España. Está la Focus Jam 2 9,9, que también lo va a traer. La Kona Remote Control, que tú la probaste para Sí, que con el motor antiguo de vídeo. Con el de Bosch, esa tenía, sí, Bosch, pues ahora, sí, va a venir con este mamotreto de 4 kilos. La Kelis, la Rodwild esta, Rodwild, ¿qué más? Bueno, un poco marcas raras entonces, y al principio. Bueno, marcas se han adelantado, ¿no? Bueno, pero al final imagino. Esperamos que seguro, yo me imagino, por ejemplo, BMC ha actualizado toda la gama de carretera, de la Speed Fox, en tal, y no ha actualizado todavía la gama de eléctricas, por lo cual yo me estoy imaginando que tanto BMC como Santa Cruz, hombre, todas como las todas las marcas que tengan el motor Shimano, van a venir el año que viene con esto. Lo que sí he visto en la Comensal la he visto que tiene ahora el tubo es más estilizado. Me acuerdo que comentabas en el vídeo de la BH que te gustaba que el tubo no era ahí, el tubo sí, era diagonal, muy que finito, no era tal, que era muy finito. Y entonces esto está actualizado y bueno, da un aspecto. Había una Mondraker también, que no me acuerdo el nombre ahora, Hush, que no me piloto. Que va a traer también este motor. Que ya viene con este motor. Bueno, entiendo que, no lo sabemos, pero imagino que van a convivir también con los otros motores de Shimano, ¿no? Supongo que sí, porque por ejemplo decían... A lo mejor el 8000 desaparece. En la de Mérida, que van a poner que en la gama de primera gama... Sí. Es con el motor antiguo, que no trae el motor. Pero claro. El 8000. Claro, o sea, claro, va a venir con será el 8000 o el 7000. Y no va a venir con este. Estas vendrán en bicis un poquito mejor de montaje, ¿no? Supongo que sí. Bueno. Así que. Eso es. Menuda que charla os hemos pegado, ¿eh? A ver si habéis aguantado aquí hasta el final a estos dos pesados. Y bueno, a ver si podemos probar uno pronto. Si cae una por la revista. Sí, o sí. Si... O que nos mande una alguna marca, hombre, a nosotros también directamente. Siempre dicen en el podcast, oye, voy a mandar una bici para probar y tal, no me mandan nada. Pero... Sí, está la cosa un poco... Pero bueno, es que no hay bici, macho, no, claro, hay bici. Claro, está el mercado este año con toda esta movida muy extraño en todos los aspectos, ¿no? Como todo, vamos, pero esto también afectaba a esto y no hay bicis, cuando salen ya no hay, o sea, hay una situación un poco extraordinaria, ¿no? Bueno, estar atentos a las redes. Estamos sacando los cursos así un poco según nos va viniendo el tema del COVID, ¿no? Claro. Hemos hecho un viaje, ya lo habéis visto, a La Rioja. Y
seguramente intentaremos hacer otro viaje tanto a La Rioja y a Huesca si mejora la cosa antes de Antes del invierno, claro. antes del A ver, invierno, este mes de septiembre, de si que podemos acabe. hacer algo, estar pendientes de las fechas en nuestra web, en nuestras redes sociales. Y bueno, también hemos lanzado una tienda online que está ahí en nuestra web también. Está en la descripción. En la descripción podéis ver, podéis entrar a la tienda y ver lo que hay, porque no hay muchísimo. Pero, ¿qué pretendemos con esta tienda online? Siempre la gente nos está preguntando qué guantes son esos, qué casco es ese, qué rodilleras son esas, etcétera. Entonces, pues intentar dar salida a estas preguntas, a este tipo de material. Ya sabéis que esto es nuestro trabajo, tanto los cursos como llevar a la gente, y ahora, pues con esta tienda online nos podéis apoyar. Nosotros no hemos sacado hasta ahora un Patreon, algo de suscripción para que paguéis por vernos, pero si nos queréis apoyar, aparte de suscribiros al canal, activar las notificaciones, seguirnos en todas las redes, Exacto. lo que decimos siempre, podéis entrar a la tienda, comprar. Y por cada 500 euros que acumuléis en compras en Sí, en general, la compra. ganáis un día con nosotros. Un día de curso, un día para uno de los viajes, un día de ruta aquí en Madrid, etc. No sé si no Eso va a es. haber un plan mega descuentos, pero sí, nosotros, de lo que nosotros hacemos y tal, pues lo damos. Así que. Bueno, pues nada. Venga, find your flow.